Familia, otra oportunidad para conversar con buenos actores y buenos amigos de toda la familia cubana. Te lo dice Pau, hoy Armando Miguel. Bienvenido a la familia cubana. Muchas gracias, muchas gracias a usted por invitarme. ¿Estás cómodo? ¿Te sientes bien? ¿Está fresquito el tiempo? ¿No tienes calor? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Todo bien, todo bien. Bueno, entonces podemos conversar eh, bastante con calma porque sé que siempre soñaste con ser actor. No, no. Es que dicen que, que, que el juez es un. Como, como que el tiempo es un juez sabio. La gente habla como que siempre pasa el tiempo y todo el mundo ocupa su lugar. Y creo que contigo pasó algo así. Al final, ser actor fue una cosa del destino, de la suerte que te tocó. Sí, totalmente. Totalmente. Porque. A ver, uno siempre tiene como que. en el aula, en la escuela, siempre no fui como que el mejor estudiante y era como el payasito del aula, como le decimos. Ese es la primer, el primer síntoma. Sí, sí, sí. Y realmente, cuando los compañeritos míos estaban en los estudios, yo estaba en otras cositas, haciendo chistes, cuentecitos. Pero realmente nunca me pasó por la cabeza ni pensaba soñar con ser actor, como otras personas que dicen, ay, yo siempre soñé con ser actor. No, no. Yo, yo soñaba con ser deportista. Eh, otras cosas, pero... ¿Pudiste incursionar en el deporte, por ejemplo, en algún momento? Sí, como que no? Sí, yo de muchacho. De hecho, eh, a mí me dieron la ID por lucha libre. Lo que pasa es que después era muy pequeño y mi mamá no me dejó de caminar, ese tipo de cosas. Y, y fue una cosa que ya tuve que dejar, por supuesto, porque ya no podía seguir en el equipo de la escuela. Y... Pero luego seguí por mi cuenta. Jugaba gancha, a natación. El deporte siempre fue una cosa que a mí me llamó y me gustaba mucho. ¿Qué fue entonces lo que estudiaste? Cuando terminas la secundaria, espera que te, toma, te toca tomar una decisión, ¿no? De qué carrera quieres estudiar al terminar la secundaria, ahí que tienes que rellenar la boleta. ¿Cuáles eran tus tres opciones? Bueno, la, la verdad, la verdad, ni me acuerdo, Paulita, pero lo que sí eh, tuve que becarme. Sí, eh, fui para la Vega y en la Vega, bueno, era, realmente era muy mal estudiante, lo que la gente estudiaba, yo estaba en otras cosas. Que no es que esté orgulloso de eso, pero bueno, fue lo que ocurrió. Y en la vega en duré ocho meses. ¿Nada más? Sí. El director de la vega me sentó y me dijo, o te vas o te vamos. Le dije, no me voy. ¿A qué hora? Dice, si no, hoy en la huevo los profesores. <laughs> y le va, ah, perfecto. ¿no? <laughs> yo no quería estudiar. ¿Qué hiciste? ¿Y qué dijeron tus padres? Ah, eso fue otra cosa, claro. No. Llegando a la casa, recuerdo que fue un miércoles, dice mi mamá, como a las 8 de la noche, ¿qué estás aquí? Yo no, es que me dieron pase. Le vine a decir que me votaron de la beca, comenzaba. No sí, fue así, realmente fue así. Perdí ese año, lógicamente, y después mi mamá me consiguió en, en la José Ramón, la escuela de, de mecánica automotriz. Mecánica automotriz. Mecánica automotriz. No era tu pasión, ¿no? No, realmente no. Es decir, eh, respeto al mecánico, es una profesión súper seria y, y de verdad, pero yo no. Pues, eso de estar embarrado era ser día entero, ¿no? Para mí. Y luego los martillazos, de los dedos. que todo eso vino, claro, y, y rechacé más la, la profesión. Pero bueno, ¿no te tocaba tanto los libros? ¿No te tocaba mucho de que era más práctica? No, realmente en la Jaso Ramón no se estudia más tanto. Eh, recuerdo que en mi tiempo lo único que había eran machos, que me parecía una prisión en vez de una escuela. Claro, me imagino. Y como a mí siempre me, me gustó el deporte y la escuela estaba en 3 y B, eh, la Echevarría me quedaba muy cerca, Lechevarría me quedaba en, en 12 y primera y tercera, yo lo que había, me iba con la raqueta para la escuela, a las 10 de la mañana me iba a jugar cancha. ¿no? Realmente fue así, no, no te estoy exagerando, ¿no? me simpatizaba más con el deporte. Esa es una escuela de oficio, es como se le dice, ¿no? Entonces fue una experiencia que te ayudó en algo después o no? Sí, por supuesto, claro. Todo, eh, partiendo de la mecánica. La mecánica te busca mucho dinero. Claro. Y, y luego en el año de práctica recuerdo que lo, lo, los mecánicos que habían ahí porque te ponen de ayudante uno me dijo oye zafando los frenos al lado de este ahí y zafando los frenos se fue un muelle me dio un dedo solté sangre y que esto no es para mí. Ese fue el momento en el que decidiste ser actor. Sí, Ese fue un momento que no sabía qué iba a hacer, pero dije: Esto no es para mí. Y miré para atrás y estaba el pintor, estaba haciendo la capilla, eh, porque había venido un ciclón y todo eso, y se había llevado la capilla. Estaba, y fui para allá y le digo, oh, Compadre, mira, te ayudo a terminar la capilla de pintura, a pintar carro, y tú me enseñas el oficio. A mí me gustaba, yo creo que ahí fue el, eh, donde yo fui descubriendo este rollito de, de, del arte, de y, arte y las cositas que son feas y tú las pones bonitas. El carro entraba en candela y se iba muy bonito, ¿no? Y eso fue lo que hice. Dejé la mecánica y me puse a pintar el carro, que daba más dinero también. Y ahí hasta que me cogí el servicio militar. ¿Y entonces? Dos años. Dos años... Saliste renovado, me imagino, de servicio militar. Es una experiencia aquí que marca a todos los hombres porque... Hombre, de la edad que sea que te encuentres, siempre tiene un cuento que de hace del servicio militar. Es como una experiencia, yo me imagino, tra no traumática, ¿o sí? Pero sí, sí, sí. Sí, sí. Eh, partiendo de que tienes muchachos prácticamente adolescentes ahí que los mandas a hacer y a deshacer según tu antojo. Y realmente son... Y ocurre muchas cosas feas ahí. Y, y en esos dos años, por supuesto, tengo millones de anécdotas buenas y malas. Eh. Porque al final... Lo bueno que sacas del servicio militar, creo yo, ¿no? Es el, el grupo de, de socios que vas creando. Eh, nosotros nos seguimos comunicando socios que estuvimos en, en el servicio y otros nos encontramos. Y cada vez que nos encontramos, eso es realmente es maravilloso. Me imagino. ¿Cómo llegas al primer casting como actor? ¿Qué fue lo primero que interpretaste? ¿Fue justamente en la televisión, la novela, o pasaste antes por el teatro o, o por el cine? Sí. Eh, bueno, tengo que hacerte el cuento obligado porque eh, para que entiendas y realmente fue así como sucedió. Eh, yo pintaba carros ya me estaba haciendo de mis cosas, el compresor, la pistola, las mangueras, las lámparas, todo lo que iba a pintar carro. y estaba muy contento. Eh, me coge los 45 días De previos el servicio militar, uh -huh. eso sin salir ahí, pasando hambre, en fin, todo lo que se sabe. Y cuando yo a mi casa de nuevo, de luego los 45 días de eso. Eh, que voy a buscar las cosas, me las habían robado, me robaron todo y fue como otro punto de giro, así importante. En, en, sí. Y allí, bueno, elijo mi madrina, eh, justamente en ese tiempo, José Luis el oso, un actor eh, que hoy no, no lo tenemos acá, como muchos otros compañeros, y le dije, oh compadre, buscame un casting de eso. <laughs> Para empezar en esto, que, que está bueno, ¿verdad? salir en la televisión y, y toda la jodera, eso. Y me dijo, mira, compadre, eso no es así. Pero mira, yo tengo una novia ahora, que está en un grupo de teatro aficionado. Yo puedo hablar con ella para que vaya, eh? y si el profesor te escoge, bueno, ya, eso es otra cosa. Y yo, a ver, perfecto. ¿Cuándo voy? Dice, no te voy a por la noche. Eso fue un jueves, viernes por ahí efectivamente me da por la noche y me dice oh, el lunes el profesor te va a estar esperando es el un Humberto Rodríguez el Humberto. hoy por hoy es el padre de muchos de nosotros y efectivamente voy al grupo y Humbert me ve ahí, dice que yo que me dio condiciones, yo lo que recuerdo <laughs> es haber pasado tremenda pena ¿qué tipo de pruebas te hacían para entrar? no, eh, la básica es la improvisación <laughs> cuando yo vi cuando yo vi a gente improvisando así, yo dije, Dios mío, esta gente son actores. ¿Qué voy a hacer yo aquí? Dice, dale, te toca. Digo, no, no, vamos a dejarlo para otro día. <laughs> vamos a dejarlo para otro día. Porque... Y yo para ver cómo era la cosa, ¿no? Y efectivamente, como al otro día, me dijo, dale, que tengo que hacerte la prueba. Y yo, ah, perfecto. Recuerdo lo que improvisé. Lo que recuerdo es que fue muy fatal. Y me sentí súper mal aquello. Improvisando y yo decía, ay, mi madre, qué cosa es esto. Pero un te vio condición. Me vio condición, increíblemente. Me vio condición y me dijo: Oye, tú eres actor, lo que eres un diamante en bruto. Sí, bueno, todas esas cosas que él que, que suele decir, que realmente con el paso del tiempo te das cuenta que, sí, que realmente sí. tienes razón. Porque somos muchos, somos muchos. En los tiene el fundado, si mal no recuerdo, son casi 40 años, una cosa así. Sí, un bebé muy jovencito. Sí, Pero ahí ha pasado como... muchos muchas, muchas personas. Exactamente. Y realmente el tiempo ha, ha dicho que realmente él, él tiene un ojo clínico para descubrir actores y actrices que es increíble. Incluso me atrevo a decir que un ha formado más actores y Galón se ha formado más actores que la Juega Academia sí, de Elisa y la N. totalmente. Y el tiempo le ha dado la razón. Ahí entonces fueron tus primeros pasos en el arte, digamos, en el teatro, el arte dramático. Sí, porque ahí si haces empeñas, haces obras de teatro, te toca interpretar. ¿Recuerdas algún personaje de los primeros? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Eh, son millones de anécdotas. Estuviste sí, en Andova, ¿sí? porque mira que todo el mundo que estaba ahí en un yo Andova. Sí, sí, todo el mundo, claro. Yo, de hecho hice Andova. Y recuerdo que, pero re, sí recuerdo que lo primero que hice fue una obra que le estaba montando nueva que yo hoy por hoy todavía no lo entiendo, sé. es de Letra de Rigola de Vigilio. Que eso, de... teatro, tú sabes. Y el personaje que me tocaba hacer era de Orestes, un personaje también complicadito, en fin. Y, y esa fue mi primera función, que mi primera función yo no hice de actor, hice de editor. Si sí, yo edité la obra, la obra duraba 45 minutos, a los 20 minutos me tocaba salir de nuevo y se me olvidó la obra y caí en el final, la obra duró 20 minutos. Es decir, edité la obra. Si sí, yo quería morirme después. Hiciste como un resumen. Sí, yo edité la obra, literalmente. ¿Qué te dijo Humberto? Bueno, hasta el mamía. Hasta el mamía me dijo. Es un cuento que a él le gusta mucho cuando yo voy al aula que lo, que lo haga porque es muy simpático. Me imagino. Eh, realmente fue complicado. ¿Sigues yendo entonces ahí? Ahora que me dijiste, de cuando vas al aula, ¿sigues? Ve a los jóvenes que se están formando ahora y todo ahí. Sí, efectivamente, yo sigo yendo, siguen yendo compañeros del tiempo mío. Otros de antes, como por ejemplo Leo Benítez, en negro, que lo queremos mucho, que es de, es de antes que yo, en Michelle Pentón. ¿Leo antes que tú? Sí, Leo es de una generación antes que yo en el grupo. Sí, y seguimos yendo, vamos a Peña, eh, seguimos fomentando. Y tratando de que los muchachos que están hoy ahí entiendan lo complejo que es la, la carrera de nosotros. Pues al principio, lógicamente, uno viene a la calle, y sí. estás ahí en el grupo, claro, lo ves diferente, no con la con, con la presión o el rigor que realmente genera la profesión nuestra. Pero poco a poco te vas enamorando también. En el tiempo de nosotros no estaban los celulares, no estaban los sí. iPhones, estaban, pero nadie lo tenía realmente así como lo puede tener cualquiera. Y realmente le digamos mucho, mucho, mucho tiempo. A, a UMBE, a grupo, a las obras. Eh, había mucho interés en el tiempo de nosotros y hoy los muchachos están un poco más habituados a correr los celulares, los NAI, los gimnasios y ese tipo de cosas. Entonces, su formación fue casi completa ahí o si sí tuviste la oportunidad de participar en alguna escuela del país? ¿O algo? No, realmente mi formación parte de, de ahí del grupo, de, de UMBE que fue el primero en confiar en mí y, y en apoyarme. Porque realmente fue una decisión difícil, eh, partiendo de un grupo de teatro aficionados. No te dan dinero, no ganas nada, no... Como de digo, le, le he dedicado mucho tiempo punto de, Nosotros estábamos el grupo de las 9 de la mañana era eran las 10 de la noche era que salíamos del grupo. Pero no seguiste pintando carros, estando ahí ya, ya no... Bueno, ya no tenías las cosas, no, ¿no? había tiempo. Dibujaba los guiones, dibujaba los libros. Digo, <laughs> bueno, esto es lo que me toca, ahí con plumón y iba ¿no? dibujando ahí. Y dormíamos... Yo comía en casa de como comí en Casa de, Humber, comí en casa de Humber, eh, Muchísimas veces éramos un piquete de cuatro o cinco eh, que estábamos ahí y fumábamos, no teníamos dinero. Y un nos daba los siete pesos para comprarnos el gas cigarro y dividirlo entre nosotros. Cosas así que no se olvidan y muy bonitas. Se fomentaba mucho, Humber siempre ha fomentado la familia. Por eso es que muchísimos actores de, de mucho antes nosotros siguen yendo al grupo. Claro. Como por ejemplo, Danai, que estaba aquí hasta hace poco, eh, es una estrella hoy, está en Hollywood. Eh, cada vez que viene, va al grupo, se reúne con los muchachos, con nosotros, pues, en fin. Eh, Rubén, eh, todo el mundo. Es, es el, realmente es una familia espectacular lo que ha creado un vehículo al paso del tiempo. Y. Bueno, a decir algo, no, recuerdo cosas, ¿eh? no sé, yo lo que sí sé es que la familia cubana yo creo que aquí en la televisión, donde primero eh, conoció a Armando fue en la novela Aquí estamos, o estoy mal Aquí estamos fue mi primer trabajo, exactamente eh, Ahí yo he ido al casting Por lo menos fue la que te dio mayor popularidad no, aunque hubiese hecho un sí, sí, trabajo de sí. teatro antes Sí, sí, fue lo primero, así ya eh, de a modo, por pues, llamarlo de alguna manera, ya eh, profesional Además, una novela que tenía muchos actores jóvenes, justamente tenía este ambiente de teatro, de grupos aficionados, ¿verdad? Si mal no recuerdo, estaba Camila, estaba Enrique Bueno, creo que estaba Claudia también. Sí, 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 Fue, éramos muchos los jóvenes. Eh, Denis Ramos, Denny Ramos, Karen, muchísimos. Y también sí. actores de mucha experiencia que los acompañaban. Claro. Creo que estaba Daisy. Sí, sí, no sí, sí, sí. Eran estaba Alina, que Alina. Dios la tenga en la gloria. Huito el hijo era el fue el escritor y, y codirector de la novela, y eh, Alfredo Pérez el otro escritor. Y Huito y, y Alfredo, realmente lo tengo que decir así porque fue como ocurrió. Huito y Alfredo, eh, los cuales yo admiro y respeto mucho, los quiero, les tengo un aprecio, por supuesto, somos amigos. Ellos fueron los que vieron en mí a Donnie. Bueno, yo era Donnie. Realmente yo era Donnie. Sí, si a mí me, me caía dos casoncillos para vender, yo los vendía. Yo salir. justamente te iba a preguntar eso, ¿qué tenían en común? Adoni y a Armando, y ahora me estás dejando claro que casi todo. Casi todo, casi todo. Eh, yo era Adoni, bueno, al punto que en la novela El personaje pierde de la Mamá. Yo en la vida real, pierdo de mi papá, eh, en la calle, tratando de hacer dinero, lo que caía, había que tratar de venderlo para seguir en el grupo. Ya luego eso va cambiando un poco. Eh, realmente a mí el arte me cambió para bien, como casi siempre suele pasar. Pero realmente yo era Donny. Yo... Casi y ¿Cómo fue la experiencia eh, de ese primer papel importante que tuviste? Además, en la televisión, Llegas por primera vez a cámaras, luces, un guión, un texto que tenías que respetar. Eh, trabajo con otros actores. tenías una pareja que era una actriz, que era Claudia, ¿verdad? Claudia. Que se llamaba Paula, el personaje. Porque las paulas tenemos lo nuestro. Entonces, era como una experiencia completamente nueva para ti. Difícil, un reto. Te ponías nervioso, me imagino, ¿no? Totalmente. Fue muy complicado. Eh, como bien tú dices, fue una experiencia donde todo era novedoso. Eh, las cámaras, las luces, el trabajo diario durísimo. Donde el director, Cheo, eh, me dio. En mi criterio, yo creo que eso no se ha vuelto a hacer porque 22 minutos diarios. Eh, un personaje, Donny, que como psicológicamente difícil también, aunque yo era Donny, pero sabemos que actuar no es. Tú puedes ser eh, pitufo, y te llaman a ser de pitufo y es difícil. Claro. Pero sí, todo fue bien difícil, bien difícil lidiar con, con todo el estrés que genera un rodaje, como sabemos, sobre todo en la televisión de nuestra donde un problemita en cualquier lugar pequeño, aquí se multiplica por 80. Se suspende el rodaje. Se multiplica, no, en el mejor de los escenarios se, se suspende el rodaje. <laughs> Eso es en el mejor de los escenarios. Pero sí, es bien complejo. y Pero sí tengo el recuerdo de, de haber disfrutado el personaje cuando lo hacía, pero no era consciente. Porque era mucho estrés. Partiendo el personaje mío estaba en todos los lugares, 22 minutos diarios. Mira, cuando tocó mi locación, recuerdo, a las 3 de la mañana, ya después de 4 meses de rodaje, la, la novela duró 8 meses de rodaje, el personaje mío estaba en todas las locaciones, en todas las casas, el personaje mío tenía muchas escenas, los textos eran largos. Y a las 3 de la mañana había veces que ya no, no me entraba nada, yo me hago esa en la pared. Lloraba porque no, no sabía si me iba a quedar bien o mal. Mucho estrés. Recuerdo que fue mucho estrés, mucho estrés y muy difícil. Y recompensado por lo menos por el, todo el cariño del público, porque me imagino que has tenido que lidiar también después con la reacción de la gente cuando salió la novela. ¿Qué eso, tiempo? Eso fue luego. luego ¿Qué tiempo luego, demoraron entre que grabaron y luego salió? ¿Estuvieron un, un normal, año más? Un año, lo normal, un año. Un año. Pero eso fue luego. Luego es que tú dices. Bueno, valió la pena, ya, ya estás desestresado, ya descompresionaste con todo, pero en ese tiempo de rodaje es bien difícil. Luego sí, luego sí, eh, se disfrutó mucho el, y se disfruta mucho el tema de que a la gente le guste el personaje tuyo. Yo recuerdo también que, bueno, para mí es una de las mejores novelas de los últimos 10 años de la televisión cubana, sin ánimo de ofender a ningún director de ninguna novela. No sé por qué no se ha repetido de nuevo una novela que nunca más repitieron, una novela que encantó tanto, porque yo recuerdo que a las ocho y media, nueve de la noche, yo caminaba por el barrio, porque no tenía carro, ni todavía lo tengo, como muchísimos de nosotros, y tú vas caminando por la calle, todo el mundo habla contigo, y cuando estaba la novela al aire, todo el mundo estaba en su casa viendo la novela, no había nadie en la calle. Cuando se acababa la novela, era que se entonces formaba la vida del barrio y hablar de la novela. Realmente fue una novela, pues llamarlo de una manera, polémica, les recuerdo que le hicieron mesa redonda, programa Campiño Especial, programa Campiño No Especial. Salió por todos los periódicos. Sí, hicieron de la novela un. que, que estuvo bien. Estuvo bien. Y la gente me dice, Ay, pero esa novela no la han puesto más. Y digo, bueno, hay que ver con, con la gente que tiene que ver con eso. Pero sí la estaban poniendo en el paquete, porque yo en el paquete la he visto. Y, paquete, y la no. veo mucha gente. En el paquete, en el paquete sí. Por suerte, el paquete le ha salvado la vida a 11 millones de cubanos. Sí, yo creo que, de hecho, gracias a eso, eh, nos empezaron a escribir, por supuesto, que ya lo teníamos en agenda, pero cercano a esta fecha, no sé si es que ellos supieron, no sé si es que publicaron algo en la página que ellos se imaginaron y estaba 95% eran mujeres, pero si escribían, que vaya mando Miguel, que vaya Adonis, todavía te dicen Adonis. Todavía me dicen Adonis, eh, todavía me dicen Ignacio, todavía me... Yo realmente he tenido mucha suerte, Poblita, la verdad. yo Porque también es difícil... Eh, sobre todo en el contexto donde estamos nosotros, que hacer algo interesante o un buen guión o un buen personaje, quitártelo luego arriba es difícil, porque puede pasar 10 años y no verte a encontrar un personaje tan bueno como que te marque y quitarte arriba a otro, que yo también considero que eso de eso se trata la, la carrera de nosotros, de ir haciendo personajes buenos Y e irte quitando arriba a otros. Ay, pero sí, hay gente que me recuerda por Adón y hay gente que me recuerda por otros trabajos. Yo he tenido suerte, la verdad. Ahora que hablabas de los guiones, como actor eres exigente, eh, ya, ya que ha pasado un tiempo, tienes más experiencia, por supuesto, vamos a hablar un poco de otros personajes y otros papeles importantes, pero en estos momentos, Armando, como actor, eh, ¿te has visto en la situación de tener que rechazar un personaje o una película, o una novela, o una serie porque no te gusta? Porque sientes que el personaje no, no te gusta el guión, no sé. Sí, claro, por supuesto. Lo que sabes, aquí no podemos decir el no redondo porque ese día te marca. Pero como digo yo y he dicho en otra entrevista, a mí me encanta el arroz blanco con huevo frito. así que Protagonizando sí, una claro. novela, como arroz blanco con huevo frito. Sin protagonizarla, como arroz blanco con sí, huevo frito. Claro. Así, es algo exacto, es algo que a mí no me quita el sueño y, y yo sí creo profundamente que la carrera de nosotros es de, de estrategia. ¿En qué sentido? Si tú haces un buen personaje... Luego tienes que intentar hacer uno igual o mejor, porque el pueblo, la gente, los que, los que le gusta tu trabajo o no, eh, son los más críticos, por suerte también, y exigen de ti. Si, coges, si haces un, un personaje que realmente no está a la altura de otros que has venido haciendo, pasando trabajo y tratando de cuidar tu carrera, eh, realmente, como yo, estás cogiendo la palita y tirándote a la tierra tú mismo. Pero sí, sí, yo le he dicho que no a millones de trabajo, no tengo problema con eso y lo seguiré haciendo si hay que hacerlo. Yo soy tan feo como tan franco, la verdad. Hago concesiones como hay que hacerlas, como por ejemplo el caso de, de los tras la hueá, que es un trabajo más corto. Eso te iba a preguntar sobre eso. Exacto, los trabajos de traslahuega, que es un trabajo que tú lo haces en una semana, que directores, aunque tú quieres trabajar o ellos quieren trabajar contigo y de pronto no hemos tenido la posibilidad de trabajar y te llaman para ese tipo de trabajito corto, bueno, mira, vamos a hacerlo. Después cuando estábamos ahí trabajando, me acuerdo de porque es que no sé qué hacer otra la huella, pero pero sí, sí. Eso de un año, en un año. De uno en uno. De uno, en uno. Eso es poco a poco. Exacto. <laughs> tu entrada en el cine. ¿Cómo fue? ¿Fue justamente con melaza, no? Fue con melaza. Fue con melaza. Felizmente fue con melaza. Sí. Además acompañando a Juliette eh, sí. que tenía un poco más de experiencia en el cine, ¿cómo fue esa experiencia con Melaza? Un poco parecido a, a, a lo de la novela, ¿Sí? porque si sí, el cine, como sabemos, son códigos diferentes, es totalmente diferente la puesta en escena, eh, el, el la manera de actuar, por supuesto, y todo es muy diferente. En fin, es el mismo, o sea, ok, sentir, estar de verdad, trabajar en el personaje. Pero realmente es muy diferente a, a la televisión, eh, lógicamente. Y fue también igual un descubrimiento, felizmente, bueno, donde el, eh, yo a mí me gusta actuar así, a mí me gusta el cine. El cine es esto, estar aquí. Prefieres el cine. Yo no que abriste los ojos. Si lo que importa es la emoción verdadera. Ay, yo me he encontrado con directores de televisión que le han dicho, a mí no, por suerte, pero le han dicho a compañeros míos y, tienes que llorar ahora. Y yo digo, no es posible. Yo, bueno, ¿será que es un robot o él es un robot? Porque... Pero es diferente, el cine a mí me encanta. Y felizmente fue con Melaza. Carlito me dio la posibilidad, Carlos Lechuga, director, me dio la posibilidad, por supuesto, eso fue un casting también. Y me dio la posibilidad de interpretar a Aldo, un personaje... Que yo quiero muchísimo. Profesor de, de un campo, ¿no? Una película muy bonita. Esa fue tu primera experiencia en el cine. Por supuesto, acompañando, por su, te decía, a Juliet, pero el tema de Melaza era como eh, de los jóvenes también, ¿no? Una cosa de la familia. Como tema, siempre te ha tocado en el cine temas complicados, polémicos y útiles para la sociedad eh, ¿te comprometes hasta ese punto hasta saber el tema que vas a tratar, el mensaje que vas a dar como actor, tu personaje? a veces sí, a veces a uno, bueno primero como ser humano le gusta claro que el personaje que va a interpretar tenga una lectura favorable y que haga un cambio favorable en la sociedad o por lo menos en 10 o 14 personas eso es genial pero bueno, también es complicado. Eh, si me llaman para ser el guasón de Batman, mira, bienvenido. Sí, y justamente te lo digo por eso, porque ahora hay eh, tanta ciencia ficción y tanto que todo a lo mejor lo, los actores quieren interpretar, que, que pueden volverse muy populares. Pero a ti te tocaba más como tocar tierra, ¿no? Sí, bebé, es el cine nuestro también y, y, y a nadie, para nadie secreto el nivel de censura que hay aquí y que de pronto, de hecho, hay películas que que hemos hecho y aquí la han censurado, te la ponen en el festival y punto, porque hay que ponerla, pero luego la engavetan o inventan cualquier circuito, eso por ahí y no te la ponen, en fin, todo ese rollo que nosotros conocemos que es lamentable, eh, porque la censura en la cultura es. a mí me. me, me la verdad que me, me estresa. Me imagino. Eh, luego el acompañante eh, fue justo después de Melaza o vino primero conducta, que además coincide también con Juliet. No, después de Melaza, después de Melaza que vino. Yo le hago siempre a los actores, los actores se quedan así, se espera. Es que yo creo que van perdiendo, cada personaje pierde pierden. No, no, sí. A mí me han hecho entrevistas donde me han dicho, bueno, ¿cómo se llama tu personaje en esta película? Y yo, ay, mi personaje se llama, eh, ay Dios mío, cómo se llama mi personaje. <laughs> se, no recuerdo, pero creo que fue después de Melaza, creo que vino Bocachería, creo. ¿Sí? Creo que fue Bocachería. Sí, creo que sí. ¿Lo que además tenía una estructura específica, que eran como varios, varios cuentos, no? La, la película era como varios. Eh, me imagino que se ha rodado mucho tiempo, ¿no? Sí, pero como era por cuento, ¿sabes? Eh, se hace un cuento, después se hace otro. Y, y además, esto era como súper cómico, es que ahora me estoy acordando. En Mongo y Circo? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia tuviste? En Mongo y Circo. El... Sí, eso. El problema es que ese personaje lo iba a hacer otro actor, que yo me entero mucho después. Ah, sí. Sí, y entonces el director Arturo me llama una semana antes de rodaje. Y, y me pone a de mi gente. Y yo le digo, bueno, Arturo, y bueno, vamos a hablar de personaje y este tipo de cosas. Me vale, sí, y nos ponemos a acuerdo esta semana. Bueno, una de esas, por supuesto, ya estaba a punto de firmar. Nunca nos pudimos reunir para hablar de personaje, nunca pudimos hacer nada. Y yo me leí el guión y el lunes estaba firmando arriba haciendo un mongo ese. Que si a la gente le gustó y, y yo traté de disfrutarlo, pues claro, nosotros disfrutamos claro. nuestro trabajo. Pero realmente un personaje que. Si, si mira, cualquier actor que coja ese personaje que es riquísimo, un mes y pico antes de la acción, le empieza a meter la normalidad adentro, es un personaje que, que hubiese quedado mucho mejor. Claro. Pero, pero estás conforme. No, no. Mira. No, no. La no, verdad no. no, es que no. La no, verdad es que no. <laughs> El tema del acompañante también es eh, un tema complicado y hemos visto aquí actores que eh, para la preparación de los personajes, ya la familia está al tanto de eso y conoce, que eh, hablan con personas que hayan pasado por esa situación, Tiene una especie de estudio, de preparación, ¿cómo fue en tu caso? Fue, fue una experiencia linda y, y triste a la vez, ¿por qué razón? Porque como bien tú dices, un, eh, fue un momento complicado que se vivió aquí donde muchísimas personas que uno conoce, o, o tienes a otra persona que conoce y ese conoce a otra persona que, que pasó lamentablemente por ese proceso. Y toda esa información que nos brindó Pavel, todos esos documentales, todo lo que tuvimos que leer, todo el análisis que tuvimos que hacer de la época, porque lógicamente en el 85 yo nací en el 85, y... Realmente fueron cosas muy tristes, muy tristes las que se tuvieron que vivir aquí. Pero también a la vez fue un personaje lindo porque en sí como personaje es muy bonito el personaje del acompañante. Y me encontré personas que me abrazaron y me felicitaron no, por de... el trabajo, por el trabajo del acompañante, donde me dijeron, yo tuve un primo que vivió eso, eh, yo tuve un tío que vivió eso. Me ocurrió también saliendo de Chaplin un día. Una muchacha cogió y me vio. Y me abrazó. Fue lo primero que hizo. Y empezó a llorar. Y me dijo. Eh, mi papá pasó por eso. Es decir, ese tipo de cosas así. Que, que te toca. Te toca la fibra. Te toca la fibra durísimo. Y, y pero... Pero si sí un personaje... Como muchísimos otros personajes de los que hay que hablar. Y hay que, y hay que crear y hay que hacer... Y ojalá los guionistas se pongan a escribir todas esas cosas. Era necesario. Y, y yo creo que es necesario también seguir explorando esa época. Porque hay millones de historias lindísimas. Y millones de historias que se, que se deben dar a conocer con respecto a, a la época. Y son personajes súper hermosos. Súper hermosos. Y el rodaje, bueno, nada. El rodaje <laughs> había que... <laughs> fue durísimo. De hecho... Eh, yo digo en mis entrevistas que, que el, el personaje del acompañante es uno de los personajes más difíciles que, que me ha tocado interpretar. Y son los personajes que me gustan, que te exigen totalmente todo el tiempo, donde la preparación eh, es fuerte, donde tanto psicológica como física. Que los personajes me exijan, eso es lo que, es lo que yo disfruto como actor. El, el no poder pensar, que el personaje no me ponga a pensar, es decir. Solamente tengo que estar involucrado todo el tiempo con, con el personaje y no tener tiempo para pensar en otras cosas por la dificultad y, 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 y todo lo que hay que adentrarse en el, en el personaje. Eso yo lo disfruto mucho como, como actor. Ese reto es lo que, lo que me emociona y, y lo que me hace sentir vivo a la hora de, de interpretar esa, esos personajes. Tuviste algún referente o alguna persona que conociste, algún paciente que haya pasado por esto mismo que te sirvió como referente justamente para interpretar este personaje. Sí, en ese, sí, cuando estás en la pre, cuando estás en la preparación de, de, de un personaje de ese tipo, tuve la posibilidad también que Pablo me llamó como cuatro meses antes. Bueno, yo estaba en 89 kilos y, y tuve que hacer una dieta súper rigurosa súper estricta y el doctor José de 17 de la casa de, de esto de los diabéticos fue el que me puso el plan y excelente se portó súper excelente el, el doctor y bueno para nadie secreto todo el rollo que genera hacer una dieta en este en este mecanismo que, que tenemos donde fue a la vez que me sumó más difícil porque la producción no me dio un peso para la dieta. Todo lo tuve que, que hacer yo. Y en esos tres meses llevando la dieta, fueron también de estudio. Vas conociendo personas, la gente te pregunta, Oye, ¿qué vas a hacer ahora? Con toda la emoción, yo decía, bueno, voy a hacerte enfermo de VIH. Como te dije, para ver, nos daba ah, materi materiales para leer, para, para ver. Y tuvimos, tuvimos la asesoría, lamentablemente no recuerdo el nombre de él, porque bueno por los nombres soy fatal, que él eh, hoy vive en España, él es escritor, él es uno de los primeros pacientes con, con VIH del ochenta del y pico, ochenta y cinco, ochenta y seis, bueno, ochenta y seis, que es que se crean los, se fundan los cocos, y él escribió una novela, se llama se llama La Casa Rosada, y eso nos ayudó mucho, él, él estaba en los entrenamientos con nosotros, es decir, en los conversatorios, eh, yo le hacía muchas preguntas de cómo era que vivía recuerdo cómo le decía pero cómo era que vivía la gente ahí porque eso, eso era prácticamente una prisión igual la gente jugaba a por cigarro eh, atrás de la comida en aquel tiempo la comida era buena en el sanatorio comparado con, con con el resto de la sociedad porque bueno después vienen los años 90 donde se recrudece todo lo que se recrudece <laughs> Y, y realmente comparado en el sanatorio la comida era buena. Pero el régimen de vida era casi penitenciario. Claro. Y él nos ayudó mucho. Nos ha, y yo me agarraba de los detallitos. Que esos detallitos son los que hacen humanos a nuestros personajes claro. y, los, y los que lo hacen más natural. Recuerdo que fue así. Pero sí, él nos, nos aportó mucho y luego... Eh, Tienes amistades que dicen, oye, yo tengo un socio, mi hermano, que pasó por esto y aquello y lo otro, y son cositas que tú vas agarrando también. No, no, no. Exactamente. Pero sí fue durísimo el proceso de, del acompañante. Y de hecho es el personaje que más me ha costado como que salir un poco, ¿no? Yo trato de salir rápido el personaje, pues no estoy por volverme loco todavía, estoy muy joven y ese tipo de cosas. Pero sí recuerdo que, que me costó salir un poco de personaje. No sé si te pasó igual, me imagino que no, con Conducta. Eh, un tema igual súper polémico que a la gente le gustó muchísimo, Conducta igual tuvo tremenda aceptación y tu personaje, digamos que eh, también tenía jugado un papel importante en la vida de Chala. Sí, me, me ocurrió igual. Eh, en, eh, cuando, cuando Arana felizmente me llama el casting de, de Conducta, eh, yo viví en la Lisa. Con, con la que era mi esposa en aquel entonces y, y recuerdo bueno igual que cubano, todo cubano tiene un, un barrio adentro y tiene un pedazo de, de cualquier guapo es, es la cubanía es, es, es lo nuestro pero no al nivel, yo no estaba al nivel de Ignacio jamás, de hecho tenía hasta menos edad y yo tenía 26 años el personaje de Arana me comenta que mínimo quería que tuviese 32 y, pero casi todo me quería ver el casting. Y recuerdo que estaba en La Lisa. Y en Altura La Lisa, eh, si hay un médico o tres médicos, los tres médicos son guapos también, es un barrio <laughs> que es complicadito, donde me ayudó mucho. Me aportó me aportó a, a ver, ir mirando, ir observando todo el rollito de, de ese ambiente natural. Porque también es muy complicado un personaje... Ese tipo de personaje... Que lo conoce todo el cubano, lo conoce... Es muy difícil interpretarlo... Y... Porque se te puede ir un poquito de las manos y hacerlo... Grandilocuente, caer en el cliché... Y ese tipo de cosas que todos conocemos... Y por supuesto con Darana... Con Darana ahí en la punta que... Mi respeto y mi admiración por él es infinito... Fuimos... Entretejiendo todo eso... Allí... Y el resultado, bueno, es el de conducta donde hasta el perro trabajó bien, pero el perro estaba magistral. Así mismo, entonces que eh, digamos que estas han sido las experiencias que más han quedado en el público de tus personajes, pero a ti como actor, ¿tienes algún personaje, eh, además del acompañante, que ya sabemos que fue de los más difíciles para ti, ¿tienes alguno que te gustaría repetir eh, porque te gustó mucho el proceso? No sé. No, en realidad repetir, no. Yo adoro y quiero eh, a todos mis personajes. Cuando en una entrevista me dice, bueno, ¿cuál es el personaje que más te gusta? Yo, todos los personajes son mis hermanos. O mis hermanos, o mi... no te digo mis hijos porque tienen miedo, pero son mis hermanos, son mi familia. Y a todos los disfruto muchísimo en el momento que, que lo vas interpretando. Ahora tienes el poder de análisis y de decir, bueno, y cuando hice este y el otro y el otro. Pero en ese momento, ese era el presente. Y no tienes... Para nadie es secreto tampoco que cuando nosotros nos llaman felizmente para hacer un trabajo y si es de cine mejor ese personaje empiezas de cero, claro. Empieza de cero, tienes que irlo descubriendo, tienes que irlo armando, tienes que irlo eh, perfeccionando y e adentrando en él. Yo quiero mucho mis personajes. Yo siempre, siempre hay personajes que se parecen más uno al otro, sobre todo es muy difícil cuando tienes tantos personajes. Eh, la carrera se te va complicando un poco porque yo considero que es más difícil hacer un personaje de cura en esta película y en esta película hacer otro personaje de cura y que ninguno de los dos se parezca. Eso es más difícil. Hacer de cura aquí y hacer de delincuente aquí, bueno, es difícil, sabemos que es complicado, pero tienes más tela por donde cortar. Y de pronto, tener la posibilidad de distanciar los personajes, que es lo que yo siempre intento. Que ninguno se parezca con el otro. Eh, es lo que te da la posibilidad de, de ir explora, explorando otras cosas, ¿no? Pero si... Repetirlo, sí hay que repetirlo, lo repetimos, pero no es que yo, señores, diga, ay, me gustaría... No tienes tampoco un favorito, digamos que todos. Todos están en el mismo lugar en tu vida, ¿viven? Sí, sí. sí. Yo cuando hago uno de ellos, Incluso el Mongo Bocachería. La, yo era Mongo, soy el Mongo. A mí me encanta ser mucha Mongo. Honra. Sí, a mí me encanta ser Mongo. Con oh, mucha honra. El teatro, ¿qué pasó con el teatro en tu vida? Después que, bueno, te ocupaste mucho con el cine, la televisión, las novelas y tal. ¿Qué pasó? ¿De, ¿Se fue de tu vida o te mantienes activo actual? No, para nada. A mí el teatro realmente... A mí el teatro me encanta. Y, y me encantaría trabajar en el teatro. He tenido la posibilidad, pero bueno, en ese momento estaba en otro proyecto y bueno no he podido en fin pero sí lo que más lo que más me ha distanciado el teatro y tengo que decirlo así porque la pura verdad es el rollito de del pago de no tiene condiciones de pronto yo no puedo yo ahora mismo soy un actor cubano que no puedo hacer teatro pues 650 150 pesos no puedo trabajar ni siquiera por dos mil pesos mensual haciendo teatro puedo. porque yo tengo dos hijos te mantengo yo me mantengo eh, el carro todo el mundo sabe que ya el carro está en un peso un fula entonces de pronto no puedo hacer teatro por, la, por lo económico también sabemos que el teatro es lo menos, es lo menos pagado en el mundo entero pero bueno también en el mundo entero ya cuando tú decides hacer teatro o estás pasando mucho trabajo que es momento de, de pasar ese trabajo como pasó a mí en, en el grupo de teatro que fue mi momento de pasar ese trabajo porque quería y, pero ya luego tiene las condiciones. De pronto, si, si yo tuviese las condiciones, claro que me encantaría eh, profundamente trabajar con Carlos Central. Claro que sí. Pero no puedo. Y eso es lo que más me ha distanciado del, del teatro, lamentablemente. Pero es la realidad. Ir a verlo, no has visto. Sí. no te Sí, vas a veces. Sí, lo no tienes a tiempo, sabemos que es complicado. Sí, 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 sí. sí. Cuando, cuando tengo tiempo, claro que, que voy a ver. Eh, de hecho, ahora quiero sacar un poco más de tiempo. Porque hace rato, la verdad, que no, no, no voy al teatro. Bueno, también sabemos, bueno, se pone una hora, se pone un mes, y ya después, bueno, se retoma como a los tres meses y te vuelve a poner la misma hora. Sí, siempre tienes, siempre hay opciones aquí realmente en el teatro. Tienes tiempo de verlo todo, de ver toda la cartelera. Armando, ya hablaste de tu familia, ahora mismo decía, que tienes dos hijos. Cuéntame cómo te va de papá, cómo fue esa experiencia y sobre todo la primera vez. No, yo te puedo decir, Pablita? eso es. ¿Qué edad tiene? Hay uno que es muy chiquitico, ¿no? El mayor tiene 7 años y el, y el menor cumplió 11 meses. 11 meses. Ahora el 11. Y es espectacular. ¿Qué te puedo decir? Esos son dos pedazos míos que van caminando conmigo. Eh, yo todo lo que intento hacer en mi vida, con todo el sacrificio que conlleva, es por tratar de darle a ellos eh, un mejor futuro. Lógicamente, como todos los padres. Tratan de darle un mejor futuro a sus hijos. Digamos entonces que eres un papá orgulloso y comprometido completamente con la vida de sus hijos. Sí, totalmente. Trato de estar en, en todos sus espacios. Lamentablemente el mayor no vive conmigo hace tres años. Eh, lo llevamos a Paraguay. Lo llevamos a Paraguay ahí para que, que estuviese eh, un poco mejor. Siempre uno trata de que los hijos estén mejor y uno buscar unas mejores vías para el desarrollo de los hijos, como, como hablamos. Y luego de llegar a Paraguay, a mí como país no me gustó. Eh, si yo hubiese terminado a ser electricista, bañil o algo de eso, me hubiese quedado en Paraguay, pero no fue lo que decidí. Yo quiero seguir siendo actor. Y entonces me, felizmente me llama Arana para su otra película, que es eh, Sergio y Gay, y me da ese personaje. Y ahí ya me quedé acá. Porque... Esa es la más reciente, ¿no? Sí, esa es la última película de, de Darana. Sí, pero la más reciente te digo tuya. No, 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 la más reciente es la de Arturo Santana, eh, no Habana Selfie, que ¿Qué? no ha salido. Pero hay como un conflicto con esa película, que yo no la he visto. No, nadie lo ha visto, no ha salido. Eso está en edición. Está en edición todavía. Sí. Es como tremenda campaña, creo que es de las pocas películas que tiene una campaña promocional en las redes tremenda. Sí, eso sí, se está haciendo eh, una campaña publicitaria excelente, la verdad, con, con toda la estructura. Que... Tienes hashtag a Selfie? ¿Por qué selfie? Tú me puedes responder, aunque no tengamos aquí a Arturo. Bueno, eh, por lo que yo escuché a, Van a Selfie, porque él quiso ser como un eh, autorretrato, por llamarlo de alguna manera de la Habana, eh, donde se entrelazaran todos estos personajes, eh, todas estas historias cotidianas, eh, las imágenes, la fotografía. Eh, realmente es una... es, es una... Es lo que quiso fue eh, eh, como que levantar la Habana, eh, levantarle en el sentido de... de, de de... coño, no me viene la palabra ahora, chico. Cosa no más grande. Pero la familia te entiende, no te preocupes. Ah, bueno, familia, claro. Te de entender ahí, porque esto es complicado esto. Pues qué bueno, entonces estás que no paras de trabajo. Eso, eso es bueno, es importante y sobre todo en películas que la gente lo disfruta mucho. Eh, ¿Cómo te sientes con tu familia, con tu vida? ¿Ahora mismo estás en una etapa buena, conforme? No, con la familia, gracias a Dios, siempre las cosas están bien. Eh, yo, yo realmente soy un hombre dichoso, Juanita. Yo... Como te dije, tengo mis dos hijos, eh, tengo a mi esposa, eh, a mi mamá, a mis hermanos, eh, la familia de mi esposa que también es numerosa. Eh, estamos rodeados de millones de amigos. Eh, el trabajo que uno realiza, por pues suerte a la gente le gusta. Yo soy dichoso. Cuando se hacen tres películas al año aquí, por lo menos me llaman para una. Eh, me llaman para las novelas. Lo que pasa es que no las hago porque estoy entonces en otro proceso de... De pues, suerte de una película o cualquier otra cosa, yo soy dichoso. ¿Qué te puedo decir? Eh, la verdad, no puedo quejarme. Vaya, puedo quejarme, ¿no? Pero no me dejan. No, no te quejes, no te quejes. En ¿Novelas, novelas recientes te vamos a ver o todavía no has podido. Bueno, estamos ahí hablando, Lester y yo estamos hablando ahí, pero creo que sí, que vamos a ir a. Vamos a meterle ahí. Hemos, hemos tenido casi todo el elenco de la novela de Lester aquí. Todo el mundo dice: ¿sí Esta es la novela de Lester. Sí, Lester. Para, no, al este lo vamos a tener aquí en el programa para que nos cuente y a buena mano sí, le toca. Sí. A mí me llamó mucho la atención eh, cuando él empezó a postear. Él, yo dije, bueno, eh, un director de cine va a hacer una, una novela. Dije, bueno, por lo menos eso debe quedar un poco diferente. Y luego pasó el tiempo y él me escribió y me dijo, eh, mandi para hablar, porque quiero que haga un personaje. Y yo le hablé, mi hermano, vamos allá, hablamos. Cuando llegó, eh, los fotógrafos, el vestuarista, el equipo es de cine. Eso también me da un poco más de tranquilidad. Realmente, la televisión aquí es de Dios y la experiencia que yo tengo con la televisión no son lo más generosa posible con respecto al, al, a la gente, ¿no? A la, a la gente, eh, sí, yo me veo bien con el todo equipo, el mundo. El equipo, la especialidad. Exacto. Yo me veo bien con todo el mundo y conozco todo el mundo, nos conocemos todos, pero también sabemos que hay gente que están en, en posiciones de trabajo donde, por favor, importante también del mango. Y, y todo eso a mí me estresó mucho. Yo se lo dije, se lo estaba comentando a Lester, le dije, bro, si, si, si yo te estoy diciendo que sí, es justamente porque eres tú. Y yo sé que, que la visión tuya como realizador, como director, eh, oh, sí, es otra visión, tu estética es diferente, vas a trabajar con más mesura, vas a hacer todo. Eh, vamos a ver, vamos a ver, promete esa novela. Y además me imagino que está en YouTube. Para que el resto de la familia cubana que, que no la va a poder aquí en, ver en directo aquí en la televisión la puedan disfrutar. Muchísimas gracias, Armando, por llegar a la familia cubana. Hemos hablado bastante. ¿Te queda algo por decir? No, un gran saludo y gracias a usted por invitarme. Sí, tienes que dar un mensaje a toda la familia cubana que, que nos ve. Esto te lo dice Pau y te lo dice Armando. Dale. Sí, bueno, el mensaje es que toque la fibra, como ¿verdad? tú dices. Bueno, familia, nada. Eh, sigan viendo este programita que está bueno. Este programita y además promete, eh, ojalá me No tanto a como la novela del este. pero No, pero están ahí, ahí, están ahí. Así que nada, un gran abrazo para ustedes. Eh, sí, nada, imagínense, no, no, no. muchas cosas, todo lo bueno de este mundo para ustedes, salud, bendiciones, prosperidad y sigan, sigan viendo este programita que está invitando a la gente que realmente están acá defendiendo eh, el arte y todo lo que genera. La cultura acá, así que nada. Muy bien, muy bien, aprobaste. Familia, otro capítulo de Te lo dice Pau, aquí desde La Habana, Cuba.